Hola, en este video les voy a hablar de un maquillaje del catálogo Arabella. En campaña 9/2017 tuvo un precio de 70 pesos y era un lanzamiento de esta campaña. El maquillaje tiene espejo y borla incluida para todo tipo de piel. Hay dos tonos, porcelain y like honey. Simplemente lo amarás. Efecto mate terciopelado. Matiza el brillo. Alta cobertura. Tiene un contenido neto de 8.5 gramos. Amourette Velvet. Maquillaje en crema. Las dejo con la aplicación. Bueno, aquí dice acabado mate uniforme. Las dejo con la aplicación y regreso. Aquí está el producto, así tiene espejo. Sí tenía una borla, pero bueno, un aplicador. La verdad es que el aplicador no me convenció ni por el tamaño ni por la textura. Es decir, no me convenció en nada. No lo tengo aquí a la mano. Pero creo. Oh, sí, aquí está. Sí lo tengo. Es este. No sé si ustedes han visto que hay cierta joyería que viene en unas cajitas con una esponjita. A mí se me hace que este es así de ese tipo. O sea, no creo que sea para aplicar maquillaje desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo no soy experta. No sé, se me hace un simple pedazo de tela que no. La verdad es que no. Se me hace un poco dura, por lo que yo lo apliqué con este quesito de Fuller, bueno, con esta esponja, y también lo he aplicado con el quesito. Lo intenté aplicar con la brocha que hace unos días les comenté. Con esa creo que no le iba bien, ya que aquella es para maquillaje líquido. Entonces, obviamente, este maquillaje, al ser cremoso, pues no es funcional la brocha aquella para este maquillaje. Si ustedes ya vieron o me siguen desde hace tiempo, si vieron el video del maquillaje Reconstruct, uno que venía en un empaque gris que era redondo, se me hace muy similar. Y si recuerdan, ese maquillaje me había gustado mucho. Lo que sí tengo que decir es que siento que este cubre, bueno, tiene una cobertura mejor. Sí, deja un acabado mate. No provoca brillo. La verdad es que yo siempre ocupo los maquillajes, digamos, como desde las 10, 11 de la mañana hasta igual las 10 de la noche. Obvio, no queda igual. Necesita un poco de retoque, perdón. Pero yo no suelo aplicar retoques. Solo que este sí me duró fácilmente unas 6, 8 horas. Y bueno, ya les dije que si vieron el video del otro maquillaje, les dije que me había gustado porque yo, al ser de piel seca, necesito un poco más de hidratación y este me lo brinda. Les voy a mostrar un poquito cómo es, porque los videos de las pruebas las hago con el celular y cambia un poquito desde la imagen, la calidad, la luz y pues todo, ¿no? Cambia. Así que lo. Ay, no les dije qué tono era, ¿verdad? Es el porcelain. Y yo siento que va bien con mi tipo de piel. Algo malo es que hay muy poco, pues, tonos, ¿no? Para elegir, ¿no? A todas las pieles les va a quedar. Y miren, es cremosito, se aplica fácilmente, sin llegar a dejar una sensación grasosa o de
no sé, pesada en la cara, no. Al contrario, es muy ligero. Y bueno, ya sería todo por mi parte. A mí sí me gustó. Si tú lo has usado, te invito a que dejes tu comentario en la, bueno, tu opinión en el área de comentarios. Te vuelvo a invitar al grupo de, no es mi grupo, pero yo lo descubrí hace poquito, el grupo de Arabella México, por si tú estás interesada en vender, no sé, por si estás interesada en comprar. Tal vez ahí encuentres una persona que sea de tu zona o que esté cerca de donde vives y te pueda inscribir, o bien te pueda vender los productos. Gracias por ver el video. Bye.